al año en nuestro país se calcula, aunque no hay estadísticas precisas, en nuestro país se calcula que hay alrededor de 35 mil enfermos nuevos cada año. En México, aproximadamente el 10% de la población padece diabetes mellitus, que tiene como principal complicación la insuficiencia renal crónica. Cuando el riñón tiene disminuido entre un 80 y un 90% su funcionalidad, principalmente la de depuración, la de limpiar la sangre, es lo que nosotros definimos como insuficiencia renal, cuando el riñón no es capaz de llevar a cabo en un 100% estas funciones. Los síntomas del padecimiento llevan al enfermo a buscar el nuevo diagnóstico, tal y como nos cuenta la señora Gloria Adriana Parreño Quilantán, quien vivió de cerca las complicaciones de la diabetes e hipertensión arterial de su madre. Ella se me puso muy mala y me la llevé al hospital y ahí me dijeron que eran sus riñones, que ya no le funcionaban bien y que la tenían que dializar para que ella pudiera pues, vivir un poquito más. Cuando el padecimiento ha mermado irremediablemente el funcionamiento de los riñones, llega un nuevo tratamiento y una nueva forma de vida para el enfermo, la diálisis. El paciente requiere de un tratamiento de sustitución de la función del riñón, que es lo que se llama la diálisis peritoneal. Dentro de este tratamiento existen dos vertientes que inciden de manera significativa en la calidad de vida de los pacientes. Es lo que se llama diálisis peritoneal ambulatorio, que consiste en que el paciente, él o sus familiares, pueda dializarse en su propia casa. El otro, que es el menos deseable, es el que se llama diálisis intermitente, que en el que el enfermo acude al hospital cada determinado tiempo a hacerse su diálisis cada semana o cada 10 días, así es. La situación económica de los enfermos, así como la falta de equipo y personal de las instituciones de salud pública, llevan a los familiares a elegir la diálisis intermitente. Pero es el menos deseable porque es el que peores resultados tiene. Me explicó que la teníamos que llevar diariamente, pero como era imposible porque ella no podía caminar y no veía, no podía ser que de perdido cada 15 días la llevara, porque también si pasaba mucho tiempo se le complicaba, me da todas las enfermedades. Las distancias, el tiempo de espera, la falta de recursos, las molestias del traslado, convierten a la diálisis intermitente en un auténtico viacrucis, tal y como nos cuenta la señora Antonia Padilla, quien acompañó a su madre durante la última etapa de su vida a que le practicaran la diálisis. Cada 8 días o ya después cada 15 días, para que le hicieran el diálisis. Pues otra cosa que a veces no quería ir, y pues decía, no, yo voy a estar, usted va a estar bien. Si había gente, teníamos que esperar para que hubiera una cama para pasarla a la cama. Tuve que durar una semana ahí. Comprometidos con la sociedad, el Club Rotarac Ciudad Valles, Distrito 4130, se puso en contacto con distintas instituciones de salud pública para buscar una estrategia que permitiera ayudar a las familias de los pacientes y que mejorara la calidad de vida de los enfermos. El procedimiento más práctico para los pacientes dentro de lo que se llama la diálisis ambulatoria es tener en casa las soluciones que se ocupan para su diálisis, un horno de microondas en donde calentar la solución, un tripié que es para sostener el suero, y una báscula que es muy importante porque al pesar la solución se sabe cuánto salió. Básculas, tripiés y hornos de microondas eran la solución para que los pacientes pudieran realizarse la diálisis peritoneal ambulatoria en casa, disminuyendo los costos económicos y mejorando su calidad de vida. Los jóvenes Rotarac se pusieron de inmediato en contacto con organizaciones médicas, sociales, gobiernos municipales,
tiendas de electrodomésticos y particulares para iniciar un movimiento de donación de kits para diálisis ambulatoria, con el único ideal de ayudar a los que más lo necesitan. Así fue como nació Idealizando una Vida. Buscando facilitarles a los contribuyentes los medios para llevar a cabo su donación, los jóvenes se encargaron de recoger aparatos, tramitar facturas, enviar solicitudes por escrito, realizar colectas, buscar patrocinios y plantear este proyecto a todos los posibles colaboradores. El camino no se acaba. Continuaré sin descanso. La plaza principal de Ciudad Valles fue testigo de cómo el trabajo realizado se transformó en donaciones económicas o en especie, que significaron esperanza, tranquilidad o vida para todos aquellos que recibieron en calidad de comodato un horno de microondas, un tripié y una báscula, que les permitirán mejorar su calidad de vida realizándose en la comunidad de su casa la diálisis peritoneal ambulatoria. De parte de mi mamá que está en el cielo y de mí, les agradecemos infinitamente, y me tocó ver mucha gente ahí en el hospital que viene de fuera, así que ustedes la pudieron ayudar, ¿verdad? El grupo Rostra. ¿Qué más les puedo decir? Gracias. Gracias, sí. Y que sigan ayudando a la gente. Las ganas de ayudar, el trabajo en equipo, la preocupación de las instituciones de salud pública, pero sobre todo, la disposición de la sociedad para apoyar a los que menos tienen, es lo que permitió mantener un ideal. Club Rotarac, Ciudad Valles, Distrito 4130. Contigo, seguiremos idealizando una vida. Yeah.